Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, querida familia? Para mí es un enorme placer estar compartiendo con ustedes una semana más de Informe 4 durante toda una hora, compartiendo, por supuesto, trayéndoles todas las noticias más importantes del centro norte del Valle de Punilla. Y en esta ocasión, muy particular, porque estamos transitando la última semana de este año 2022. Entonces, en estos 5 días, por supuesto, vamos a tratar de traer todo lo mejor, pensando que ya estamos en esta temporada estival, ¿no? Y vamos a estar repasando seguramente, además de los hechos más relevantes, por supuesto todo lo que tiene que ver con la grilla, con todos los espectáculos de cada una de las localidades que conforman este centro del Valle. Así que vamos a estar, como siempre, con el mejor equipo, trayéndole toda la información. Con un equipo que está, por supuesto, encabezado con Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, la edición impuesta en el aire de Emiliano Costa, la dirección general de el señor Pablo Rigotti. De esta manera, entonces, vamos a repasar algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy. Hoy la localidad estamos con el 99% con agua, es decir, podemos tener, en el día de ayer se nos quemó una bomba, también. A veces los problemas, la baja de tensión, tenemos estos problemas, pero no tenemos problema de agua. Si la preocupación, ¿cuál es? Es el uso irracional del agua. Vemos lugares que están regando, lugares que llenan sus piletas en su totalidad. Entonces, bueno, se está trabajando de inspección con eso. Y que hemos tenido con reuniones frecuentes y trabajando de manera conjunta. Yo también destaco la participación de la asociación dentro de las convocatorias que hemos hecho, ya sea para el foro de instituciones o para las actividades de los corredores, que siempre van con algún representante y participan activamente. Estamos trabajando en una grilla muy completa, muy variada para mucho público, con música, con cultura, con deporte, con actividades de toda índole, para recibir no solamente al turista, porque siempre involucramos también al residente y al vecino de la localidad cercana. Luego de estos títulos, entonces, ahora vamos a conocer las imágenes del día, las imágenes que trae nuestro compañero Claudio Vera, con una jornada que está nublada, parcialmente nublada, que tuvimos allí algún incremento de lluvias. Va a estar toda la semana así, me parece. Vamos a tener con esta variación de una nubosidad en aumento, vamos a tener por allí también lluvias de distinta intensidad. Esto lo vamos a ir conociendo y actualizando cuando cerremos la edición de hoy con el informe sobre el clima. Ahora la temperatura del termómetro es de 21 grados. Esta es la recorrida que trae nuestro compañero aquí de la ciudad de La Falda, con distintas imágenes donde va reflejando, por supuesto, el diario movimiento que tiene esta localidad, esta preparación que se está haciendo para poder recibir a todos los turistas y que vamos a estar seguramente disfrutando plenamente de este verano en las ciudades que conforman este corredor de Punilla, que pone lo mejor de sí para poder presentarle a la gente y, por supuesto, que todos los residentes también lo puedan disfrutar plenamente. Así que estas son las imágenes de las cámaras de Claudio Vera en el día de hoy, aquí en la ciudad de La Falda, este lunes 26 de diciembre, cuando la temperatura alcanza en este momento 21 grados. Bien, dicho esto, entonces vamos a la primera información que tenemos en este primer bloque. Y en este caso vamos a estar hablando con Omar Ferreira, el intendente de Villajardino, atentos a la situación que se vive en casi todo el departamento, que es la crisis hídrica. Según dice Ferreira, el agua está garantizada, la provisión de agua garantizada para esta temporada. Escuchemos la nota entonces con el intendente Omar Ferreira. Bueno, nosotros, te voy a separarlo, lo voy a decir localmente, nosotros gracias a Dios no tenemos problema de agua. Hay distintos lugares que se corta una hora, 2 horas, que se hace cambio de tanque o de cambio de bombas para dar lugar y dar presión a distintos lugares. Hoy la localidad estamos con el 99% con agua, es decir, podemos tener, en el día de ayer se nos quemó una bomba, también, a veces los problemas, la baja de tensión, tenemos estos problemas, pero no tenemos problema de agua. Si la preocupación, ¿cuál es? Es el uso irracional del agua. Vemos lugares que están regando, lugares que llenan sus piletas en su totalidad. Entonces, bueno, se está trabajando de inspección con eso. A nivel provincial, nosotros, todo lo que se invierte en agua, lo podemos decir que hoy está funcionando todo. Hoy no tenemos problema. Hay lugares,
que bueno, no hace falta decirlo, que cortan el agua a las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Hay lugares que no tienen agua, no de nuestra localidad, de distintas localidades. Por eso muchas veces colegas asumen que todo lo que enterran no se vende. Nosotros apostamos a lo que se entierra, que son infraestructura de agua, que hoy podemos decir que tenemos el suministro, gracias a Dios, trabajando. Acá hay un problema, si no tenemos agua, porque las napas no tienen agua, ¿no? Los funcionarios están los 14 pozos trabajando, no tenemos ningún tipo de problema. Y a nivel provincial nosotros no tenemos ayuda como tiene otro municipio. Todas las inversiones que se hacen son todas con erogación municipal. Entonces a veces también se nos complica porque nosotros, Andrea lo puede explicarlo tranquilamente también, este año queríamos hacer un pozo que el presupuesto, como nos pasó a todos los municipios, se nos licuó en el mes de junio. Entonces, que teníamos proyectado hacer uno o dos pozos, sí, pero no, lamentablemente no tenemos ni apoyo ni de la provincia ni de Nación. Pasa así, creo que a veces política. Si nosotros, sin dar municipios, si miramos, si yo me paro en la ruta 38, miro hacia la izquierda, hacia la derecha, hay municipios que tienen 2, 3, 4, 5 pozos, han hecho inversiones millonarias, que bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, porque nosotros, todo lo que sea el bienestar del vecino, yo creo que viene muy bien. Nosotros hemos presentado en distintos organismos de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, de distintos trabajos o perforaciones o cañerías en nuestra localidad que no hemos tenido suerte. Bienvenido a la localidad que lo puede tener, lo que siempre decimos lo mismo, yo creo que tiene que ser equitativo los municipios que afrontamos con la erogación solamente municipal. Bien, perfecto, estas son entonces las declaraciones de Omar Ferreira, pero insisto en una cuestión, ¿no? Si esta situación del agua no lo tomamos en conjunto de todos los intendentes reunidos con los distintos gobiernos, sea provinciales y nacionales, no vamos a darle solución. En forma aislada, cada una de las localidades no pueden solucionar esta situación crítica que estamos viviendo, porque no es solamente la falta de lluvias, sino es todo un contexto ambiental que hoy está afectado y que necesitamos recuperar. Bien, otra de las notas, otra de las cuestiones que pudimos allí conocer en Villa Yardino es la relación que está teniendo en este momento el presupuesto, cómo está terminando la situación financiera de Yardino en este año 2022. Por eso vamos a escuchar entonces a la secretaria de Gobierno, Andrea Abrate. Realmente año complicado, como para todo el mundo. Nosotros no dejamos de estar ajenos al contexto macro que vive el país. Pero bueno, en base a los antecedentes que tenemos como municipalidad, siempre nos mantenemos bastante ordenados con respecto a nuestra administración. Podemos estar hoy en condiciones de haber pagado ya el aguinaldo al personal municipal, que es algo que siempre es prioridad, mantener los sueldos al día, que la gente cobre en tiempo y forma, que pueda cobrar su aguinaldo en tiempo y forma, más allá de lo que recién decía el intendente, de todas las inversiones que hemos hecho y que por ahí no se ven con fondos municipales. Ya tenemos aprobado presupuesto y tarifaria para el año que viene. El Consejo Deliberante ya aprobó en segunda lectura el presupuesto y la tarifaria. Y bueno, es muy difícil saber qué va a pasar el año que viene. El país es un país medio impredecible a nivel económico, pero nosotros siempre estamos preparados, bueno, para hacerle frente a las distintas situaciones. Cuando tenemos que achicarnos, nos achicamos, somos bastante controlados en eso, así que por suerte podemos decir que hemos llegado a fin de año bien, habiendo hecho casi el 90% de las cosas que nos hemos propuesto para este año, proyectando un montón de cosas para el año que viene y teniendo fe de que, bueno, vamos a poder cumplir con todo eso. Con respecto a la tarifaria para el año que viene, hicimos una nueva modalidad en el tema del cobro de los impuestos. La gente en la audiencia pública estuvo bastante de acuerdo. Vamos a hacer una actualización trimestral porque este año sufrimos un desfasaje justamente porque cuando nosotros aprobamos el presupuesto, para todo el año el gasoil estaba a 85 pesos.
y la tasa no se modificó durante el año, la gente estuvo de acuerdo con eso, o sea que, bueno, tomamos nuestras previsiones con respecto para el año que viene, pero tenemos fe de que, bueno, vamos a poder cumplir con todas las expectativas que tenemos. Bien, ya pasamos la Nochebuena, pasamos Navidad y se acerca fin de año. Y por eso seguramente ahora comienza otro debate. ¿Con quién lo vas a estar pasando? ¿Cuánta gente vas a tener reunida a tu mesa? ¿Y cuál va a ser el menú? Ya te vuelvo a recomendar entonces que vuelva a consultar con la gente de la Casona Comidas, porque allí vas a encontrar las mejores promociones. No importa si son muchos o pocos, hay opciones para todos los gustos. Manda un WhatsApp al 3548-405-515 o podés ingresar al Instagram @lacasonacomidas y allí vas a descubrir la solución para tus comidas en estas fiestas. Al mejor precio y con la mejor calidad en La Casona. Y mira, te traigo una promo espectacular, porque vas a poder este fin de año degustar de un pernil de cerdo con 100 panes caseros, 5 salsas, a nada más y nada menos que 23.000 pesos. Esto pensado para 20 a 25 personas. Puedes hacer la reserva con el 50% y es válido hasta el 29 de diciembre de este año. No te lo pierdas, ingresá a La Casona Comidas. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597 La Falda. Búscanos en redes. La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte. Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología, porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500.000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 40 88 81. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en 4 frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas.
y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Gordi, al final las fiestas son en lo de mamá, pero no quiere cocinar. Te toca hacer el asado, ¿eh? Somos 35 en total. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. Luz al otro lado, no quiero dar el brazo a torcer. Avanzamos con la información. En este segundo bloque vamos a tocar otro tema que me parece también de vital importancia cuando hablamos de los eventos que se organizan en las distintas localidades, en este caso puntual, en la ciudad de La Falda. Hemos visto la grilla, que es bastante contundente, amplia, pero también hay que destacar la cuestión de que no solamente está compuesta por artistas de renombre nacional e internacional, sino también por artistas locales, regionales, y esto es muy, pero muy bueno que así ocurra, ¿no? Pero La Falda tiene una particularidad, también abre su convocatoria para los artistas callejeros, porque todo lo que ocurre, por ejemplo, la Avenida Edén es de importancia, es convocante también para toda la gente que circula durante el verano en esa arteria principal. Por eso estuvimos dialogando con Ana Elizondo, la directora de Cultura de La Falda, para que nos presente, nos comente sobre esta convocatoria que se ha abierto para los artistas callejeros. Estamos con la convocatoria abierta a todos aquellos artistas que quieran participar de nuestra peatonal, que como tradicionalmente sucede, va a ser viernes, sábados y domingo, con modalidad a la gorra, en 5 cuadras de nuestra avenida, con un formato rotativo, como hacemos siempre. Estamos convocando a artistas de circo, magos, grupos de danza que tengan un formato acotado, que no sea multitudinario, porque si no tampoco tenemos la comodidad para poder hacerlo, que tengan ganas de sumarse, los invitamos a presentar su propuesta a nuestro correo electrónico culturalafalda@gmail.com. Ahí nos tienen que enviar todo lo que tengan, imágenes, propuesta artística en general, considerar que no tenemos que tener fuego, no se puede usar fuego en la calle y tampoco acrobacia aérea con trapecio, que eso implique algún tipo de instalación de algunos elementos que no podemos ubicar dentro de la Avenida Edén. ¿Algún otro tipo de requisito? Esto teniendo en cuenta que La Falda desde hace un tiempo ya tiene reglamentadas estas presentaciones, ¿no? Sí, nosotros hacemos un reglamento también al que todos adherimos. No está permitido la música en vivo, eso aclaramos, porque los artistas musicales, los músicos tienen una propuesta que los convoca, que pueden ser los espectáculos que tradicionalmente organiza la municipalidad o aquellas actividades que organizan los establecimientos gastronómicos habilitados a tal fin. La música dentro de lo que es la peatonal es muy difícil de poder convivir uno por cuadra, la invasión sonora es bastante amplia y considerando que ya hay espacios que los convocan,
pensamos que está buenísimo abrir la oportunidad a otros tipos de presentaciones artísticas como son estas que enunciábamos. Bien, Ana, se tiene en cuenta esto, ¿no? También, ¿no? Se cuida la propuesta y la inversión que hace el privado, ¿no? Claro, la intención es esa, no superponer actividades, no generar incomodidad, sino que todos puedan trabajar, que todos puedan realizar su propuesta, tanto gastronómica como artística, y que todos tengamos una linda temporada. ¿Deben ser de La Falda? No, pueden ser de toda la región, es más, puede venir gente quizá de otras provincias, pero nosotros, nuestra prioridad son artistas de la ciudad de La Falda, artistas de la región y posteriormente después, en caso de no alcanzar a la convocatoria que necesitamos, empezaremos a considerar artistas de otras localidades. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 30 de diciembre, los esperamos que acerquen su propuesta, es una linda oportunidad, la calle tiene esa magia, que invita a quien va transitando a encontrarse con una propuesta y disfrutarla y compartir entre todos, así que bueno, los esperamos. Fuimos conociendo todas las grillas que se van preparando en los distintos municipios, nos faltaba también dialogar en Villa Yardino, cómo se está preparando para esta temporada. Por eso consultamos con el subsecretario de Turismo, con Marcelo Molas, y esto es lo que nos comentaba. Realmente tenemos muy buenas expectativas, yo trato de ser mesurado y decir vamos a tener una buena temporada, ojalá sea excepcional. Con el equipo de trabajo de la Dirección de Cultura y la Dirección de Deporte, y por supuesto el área de turismo, estamos trabajando en una grilla muy completa, muy variada para mucho público, con música, con cultura, con deporte, con actividades de toda índole, para recibir no solamente al turista, porque siempre involucramos también al residente y al vecino de las localidades cercanas, porque esas actividades son para todo el mundo. Si nosotros hacemos un espectáculo en la plaza, no es solamente para el turista, es para toda la gente que vive acá en Yardino y en la región. Siempre creo que es importante potenciar las fortalezas que tiene el corredor Punilla. Entonces, centrarnos en lo que cada localidad hace. Yo ayer en un grupito que tenemos con los referentes de las áreas de turismo del corredor, decía, tendríamos que potenciar entre todos cada una de las actividades. Coordinar, si uno hace un fin de semana algo, nosotros no superponernos, sino potenciarlo con algo a mitad de semana o al revés, cosa que el turista en un radio de 15, 20 kilómetros, 20, 30 minutos, tenga muchas opciones para hacer a lo largo de esta temporada, que como bien decías, está marcada por una cuestión del contexto inflacionario, de la incertidumbre, de la falta de definiciones, pero asimismo creemos que vamos a tener una muy buena temporada. Y roguemos que el agua venga pronto porque nos está siendo muy, muy necesaria. Marcelo, ese es todo un tema, ¿no? Imagino que una preocupación que les quita el sueño a las autoridades, ¿no? Sí, no solamente por el hecho de la provisión del líquido de elementos para la vida diaria, sino también para el entorno, porque si las sierras no tienen agua, si los diques no tienen agua, los ríos y los bañeros no tienen agua, y la gente no se va a acercar en la cantidad que nosotros esperamos y necesitamos. Porque si bien la temporada pasada fue interesante, pero todavía no alcanzamos a recuperarnos de más de 2 años de una parálisis total. Entonces realmente esperamos que en los próximos días tengamos el aporte de agua que nos dé ese alivio en todo sentido y que nos dé una buena perspectiva para la temporada que se avecina. Marcelo, en materia de reservas, ¿cómo se está? Hay una buena cantidad de consultas, de reservas, una muy interesante interacción, que eso yo lo destaco muchísimo, entre cabañeros, hoteleros, que se van pasando, yo tengo una consulta para tal fecha y no tengo lugar, que la tome otro colega para que nadie quede sin respuesta. Mi equipo de trabajo tiene una permanente actividad con los hoteleros, con los cabañeros y las colonias para recabar esa información, brindar una estadística actualizada, no solo a las autoridades de la Agencia Córdoba Turismo, que permanentemente están requiriendo esa información, sino también entre los propios cabañeros y todas las opciones de alojamiento que dispone Yardino, para que cualquier persona que se acerque, que consulte por redes, por teléfono, por mail o como sea, tengan una respuesta rápida y eficiente, para que nadie diga, no conseguí dónde quedarme en el Jardín de Punilla. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural.
Conocé la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI, con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Fabricamos los mejores muebles y aberturas. Hamacas, mesas de quincho con banco, 100% algarrobo, también quebracho colorado. Exclusivos diseños de calidad y para toda la vida. Acompañados del mejor precio y servicio de postventa. Aceptamos todas las tarjetas. Promo fin de año, 10% de descuento. Maderas Chaqueñas, 9 de julio 140, La Falda. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Batería Premium, almacén de yerba mate. Vení a descubrir el mundo de la yerba mate y llévate tu molienda favorita 100% orgánica y a granel. Conoce también nuestro servicio exclusivo de blendeo, un lugar exclusivo para que puedas seleccionar la más amplia variedad de hierbas y mezclarlas con tu yerba mate. Encontranos en Capital Federal 57, La Falda. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano vení a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. En la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti se reunió con las nuevas autoridades de la Unión Industrial de Córdoba y acordaron crear la Agencia de Competitividad para apoyar y contribuir a la mejora de las industrias cordobesas. También el gobernador recibió autoridades de Volkswagen Argentina, quienes presentaron un plan para fabricar el modelo Scrambler de Ducati en la planta industrial Córdoba. Será la primera subsidiaria del grupo en realizar el montaje de las motos Ducati de alta gama fuera de Italia. Por otra parte, el gobierno de Córdoba presentó una experiencia inédita para reducir la huella de carbono mediante una subasta de créditos de carbono desplazado. La iniciativa apunta a monetizar la reducción de gases de efecto invernadero, incentivando la eficiencia energética y las inversiones en energías renovables.
la provincia sigue apostando al futuro de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Comenzamos a transitar la segunda media hora del programa del día de hoy y ahora vamos a ir a una nota también realizada allí en Villa Yardino, porque estuvimos dialogando con Javier Españolo, que está a cargo de Inspección General de esa localidad, sobre el balance de las últimas reuniones llevadas a cabo por el tema seguridad. Ya hace varios días que venimos trabajando. La semana pasada nos hemos reunido con los administradores de los WhatsApp de nuestra localidad, porque entendemos que los administradores de los WhatsApp son los que reciben la mayor información de la realidad de lo que está sucediendo en nuestra localidad. Hemos acordado trabajos en conjunto, donde si bien la seguridad depende de la policía, pero nosotros siempre podemos trabajar desde el lado de la prevención. Es por eso que nos hemos reunido con los administradores, con el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, donde hemos acordado reuniones quincenales, donde vamos a ir planteando diferentes temáticas de cómo ir trabajando. Creo que esta primera reunión es importante y porque bueno, son los primeros pasos a seguir. En eso, bueno, también estamos trabajando en la mudanza de lo que va a ser el centro de monitoreo, donde vamos a estar trabajando en un lugar más amplio, con más cámaras, y donde estamos esperando que llegue a la localidad un auto de seguridad ciudadana. En principio, en este momento, tenemos personal del municipio que está haciendo recorridos en los barrios, en diferentes horarios, siempre durante diurno, durante el día, recorriendo y viendo las problemáticas, cables sueltos, animales, ramas y demás problemáticas que hacen a diferentes áreas, siempre tratando el tema de seguridad. Javi, ¿dónde va a estar la nueva central de monitoreo? La nueva central de monitoreo va a estar frente a la escuela Micono, donde va a funcionar tanto la central de monitoreo como la oficina de seguridad ciudadana, y donde va a estar trabajando también el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, y donde vamos a tener una sala de reunión y capacitaciones. Bien, nos había anticipado que estuviste participando de una reunión de seguridad donde se plantearon, bueno, los operativos que va a haber para esta temporada. Sí, en el día de ayer estuvo el secretario de Seguridad, el doctor Claudio Stampalija, donde, bueno, ya él hace tiempo nos había prometido una visita en particular a nuestra localidad, donde, bueno, le estuvimos presentando la temática de cómo venimos trabajando y qué es lo que necesitamos a futuro como para seguir fortaleciendo este sistema de seguridad que estamos haciendo desde Seguridad Ciudadana en conjunto con el Consejo de Prevención del Delito. También se estuvo en el lanzamiento del operativo en Carlos Paz, ¿no? Sí, estuvimos invitados en el lanzamiento del operativo, en el cual estuvimos hablando con los jefes de policía, incluso con la jefa, y donde, bueno, estuvimos planteando también nuestra temática y donde nos prometieron ahora para la inauguración de la central de monitoreo van a asistir acá a la localidad y, bueno, vamos a ver, también estamos viendo el tema de cómo hacemos para colaborar con la policía para que tengamos más refuerzo. Y por supuesto llega esta época y llega la época de balances. Todos nos dedicamos a hacer eso, tanto dentro de la familia como en las instituciones. Por eso también estuvimos dialogando con José Espada de la Asociación Amigos del Museo Ambato y Ana Raquel Elizondo de Cultura de la Ciudad de La Falda. Y allí se realizó a cabo una conferencia de prensa sobre cómo han estado trabajando en conjunto las instituciones, tanto el museo como la municipalidad. Está presente. La idea de la conferencia de prensa tiene mucho tiempo y se nos viene retrasando porque es poco lo que queremos hacer una vez al año, como presentar el proyecto. Nosotros como asociación podemos decir gracias a Dios que seguimos trabajando mucho, hemos podido organizar la parte legal nuestra que veníamos un poco después de la pandemia, nos
costó un tiempo tener en perfecto orden y estado todo lo que nos requiere Personería Jurídica de Córdoba, y muy contento y potenciado por trabajar con esta gestión que, como lo decíamos hace unos días atrás, estamos sintonizando en un montón de cosas, y bueno, la idea nuestra de que sea política, Estado, Trabajo al Museo, se plasma en esto, en el trabajo conjunto, en estar sentado informando de qué va a pasar acá en la temporada. Es un camino que iniciamos hace ya un par de años, que le dimos un poquito más de forma a partir del año pasado, desde finales del 2021, y que hemos tenido con reuniones frecuentes y trabajando de manera conjunta. Yo también destaco la participación de la asociación dentro de las convocatorias que hemos hecho, ya sea para el foro de instituciones o para las actividades de los corredores, que siempre van con algún representante y participan activamente. Tomando esta premisa, que es que lo que nos une es una mirada sobre el valor de este espacio para nuestra comunidad, para nuestra provincia y para nuestro país también, ¿no? Tener este espacio dentro de la ciudad de La Falda es muy importante, y tenemos todos que acompañar para que se siga fortaleciendo, porque creemos que es desde este lugar en el que iniciamos el trabajo de acuerdos y desacuerdos, de discusiones, de análisis, de búsquedas. Lo que nos mantiene unidos es creer que los espacios culturales son espacios de transformación social, son espacios de crecimiento, y que La Falda merece en este tiempo tomar decisiones que involucren el sostenimiento y el trabajo conjunto, que es el que estamos promoviendo desde diferentes espacios. Con la asociación lo que hemos transitado ha sido muy rico, muy lindo, muy valioso. Agradecer también la predisposición, la voluntad, y también destacar que las asociaciones civiles trabajan sin remuneración. Sus integrantes no perciben un sueldo, lo hacen de manera voluntaria. Y ese voluntarismo tiene que ver con el compromiso con su comunidad y con el lugar en donde están asentados. Entonces, es pensar que tenemos esta posibilidad en nuestra ciudad, bueno, hay que potenciarla, hay que trabajar para seguir sosteniéndolo y seguir creciendo. Ah, me imagino que la proyección indica, después de lo fructífero que ha sido el 22, debe haber mucho borrador por el 23. Estamos trabajando en el formato de una nueva estructura, analizando diferentes opciones, descubriendo, viendo ahí de qué manera. La idea es llegar a un trabajo verdaderamente conjunto, no dejar de lado, la asociación tiene en sí misma un objetivo, y muchos museos del mundo tienen asociación de amigos que acompañan en la gestión, pero que la gestión esté designada de manera integrada con miembros de la asociación y miembros de la municipalidad. Así que con Nación en este momento no tenemos un sostenimiento económico. Nación no está aportando económicamente, monetariamente, al sostenimiento del museo. Hay un presupuesto municipal que contempla una partida para el Museo Ambato, y hay una asociación que tiene unos socios que son quienes aportan también para el sostenimiento de las actividades que acá se realizan. Entonces, de manera conjunta, ahí vamos haciendo. Pero el presupuesto es de la asociación y de la municipalidad. Amoblar, muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos Somiers y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos: bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Cooperativa La Falda.
Obras 2022. Mantenimiento del tratamiento terciario de la planta de desagües cloacales de La Falda. Esta planta modelo es una de las tres únicas de la provincia con este importante proceso. Este mantenimiento fundamental no se realizaba desde hacía 4 años, siendo lo óptimo una vez al año. La obra se encuentra finalizada y la planta funcionando al 100% en vista a la temporada de verano, recibiendo un promedio diario de 6.000 metros cúbicos de efluentes de Villa Sardino, Huerta Grande y La Falda. Seguimos avanzando, brindando calidad de vida, acompañando el crecimiento sustentable de la región y protegiendo el medio ambiente. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos. El gobierno de la provincia continúa haciendo caminos para beneficio de todos los cordobeses. En las altas cumbres, el gobernador Juan Schiaretti supervisó los últimos trabajos viales de acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que incluyen un nuevo portal de ingreso, un alto nivel de acceso vial y la pavimentación total de la entrada al parque. La provincia ha invertido en este acceso 280 millones de pesos y 70 millones de pesos puso la Nación. Esta nueva obra es un hecho clave para el Valle de Punilla, tanto en la conectividad y seguridad del tránsito de pobladores y turistas, como en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna que caracteriza a la Quebrada del Condorito. Es una gran alegría que ya esté prácticamente listo este nuevo acceso para darle más tranquilidad, más seguridad a quienes nos visitan en nuestra bendita provincia de Córdoba. Córdoba avanza. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo 2 años. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Vieja, ¿te acordás que me pasaste la receta para el vitel toné? Bueno, quedó genial, pero la perra se subió arriba de la mesa y no hay más vitel toné. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. En el día de hoy conocimos las imágenes de distintos tomados por distintos celulares de lo que ocurrió aquí en la ciudad de Córdoba, en la avenida Rafael Núñez y la calle Hugo Guast, en el barrio Centro de Las Rosas. Allí pasó una situación particular porque un automóvil que era conducido por un joven de 20 años, aparentemente, de acuerdo a la información oficial, se encontraba zigzagueando en la avenida y fue detenido para un control. En ese control se le suben dos policías o se posicionan delante del vehículo. El chico arranca, lo lleva por delante, lo lleva unos cuantos metros allí subido en el capot a una oficial y a un oficial de la policía, provocándole lesiones al último en sus miembros inferiores y debió ser internado. ¿Qué ocurrió allí? Vamos a ver las imágenes que fuimos obteniendo de ese momento. ¿Lo podemos poner al aire, Emi? ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¡Que nos dejen ir! ¿Qué estamos haciendo de malo? No estamos haciendo nada de malo. ¿Bajar a hacer qué? No robamos, no hacemos nada. No, vamos, ahí vamos. ¿Cómo querés? No bajes, corre, pero si bajas. No bajás vos, no estamos haciendo nada malo, corre, no estamos haciendo nada malo. ¿Qué estamos haciendo? No sé. Porque van a romper el vidrio, vas a ver que van a romper el vidrio.
Pero bajemos, boluda. No estamos haciendo nada malo, Coral. Coral, no estamos haciendo nada malo. Pero preguntale qué estamos haciendo. Pero no estamos haciendo nada malo. Bueno, si no estamos... ¿Qué estamos haciendo, Coral? No te bajes del auto porque es peligroso, nos pueden hacer algo. No, a mí no me voy a bajar, vamos, Abril. Coral, ¿a dónde crees que nos bajemos? ¿A dónde crees que vamos a terminar el comisario? Ay, no vas a terminar en el comisario porque no quiero... Pero preguntale qué estamos haciendo. No está pidiendo el policía que nos bajemos. Pero que no bajemos, ¿por qué? Coral, no te bajes, Coral. Coral, es peligroso. Es peligroso todo. Basta, yo no quiero estar acá. ¡Basta, Abril, Abril! ¡Coral! ¡Basta, Abril, basta, Abril! Dale, Lautaro, vámonos al mierda, boludo. ¡Qué miedo! ¡Boludo! ¡Pará! ¿Pero cómo querés que no se bajen, boludo? ¡Lo vamos a matar! ¡Lo vamos a matar! ¡Mirá! ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡Abril, yo me bajo! ¡No, pa! Personal policial abocado al patrullaje preventivo en el sector de la avenida Rafael Núñez, próximo al nudo vial de la Mujer Urbana, por la gran cantidad de vehículos, autos, motos y personas que circulan por ese sector, es que observaron que venía un vehículo marca Volkswagen Gol, de color gris, circulando en forma peligrosa y zigzagueante, situación que también estaba siendo observado por un domo policial. Ante ello, es que se trata de parar a este vehículo para ser controlado y su conductor, lejos de acatar la orden de ser controlado, puso en marcha el vehículo atropellando a dos policías en la intersección de Rafael Núñez y Hugo Guast, un policía que era un hombre y otro una mujer, quedando colgados ambos del capó del vehículo durante varios metros, hasta que pudo ser interceptado este vehículo y detuvo su marcha. Una vez ahí en el lugar, se identificó al conductor, que era un joven de 20 años, el cual venía acompañado por dos mujeres de 19 y 21 años. Las tres personas quedaron aprehendidas y fueron trasladadas a disposición de la Fiscalía de turno. Bien, allí escuchamos el relato entonces del comisario mayor Víctor Di Stefano, que está a cargo de la Dirección de Seguridad Capital Zona Norte, sobre este hecho. Podemos agregar, de acuerdo a la información oficial, que este joven de 20 años tenía la licencia retenida por otros hechos también vinculados a el mal desplazamiento de su vehículo, la mala conducción del rodado en distintos lugares. Por eso no tenía licencia de conducir, estaba justamente retenida. Y las dos jovencitas que estaban con él aparentemente son hermanas y serían hijas de una funcionaria judicial. Así que bueno, esto por supuesto que está en manos en este momento de la justicia. Hay muchos cuestionamientos por todo esto, ¿no? Por el accionar del joven conductor, también de la policía, de colocarse delante del auto, algo que muchos critican porque dicen que eso no se debe hacer, pero indudablemente hay mucho para analizar a partir de esta acción llevada a cabo entonces por este joven. Así que bueno, allí está la justicia investigando este hecho. Vamos ahora entonces, Emi, ¿a dónde? A la tapa de los diarios, ¿verdad? Entonces empezamos a recorrer cuáles son los principales títulos de los portales que tenemos en este momento para compartir con ustedes y empezamos con La Voz del Interior. Y allí entonces el diario cordobés dice: aumenta la tensión en la industria por las trabas a las importaciones, uno de los títulos. También más de 24 muertos por la nieve en Estados Unidos, dice el diario cordobés. Vamos al siguiente, el diario Clarín: el gobierno intenta ganar tiempo y patear para febrero el pago a la ciudad. Esto es a partir de la situación que se ha generado por el fallo de la Corte Suprema que obliga a la Nación a restituir el dinero que fue en su momento quitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para otorgarle fondos a Axel Kicillof para la policía. En un principio se hablaba de que iba a ser denunciado el presidente Alberto Fernández por esta causa, por desoír el fallo de la Corte, pero aparentemente, de acuerdo a la última información que estamos teniendo, va a hacer el pago, pero en bonos. Así que bueno, vamos a otro de los títulos que tenemos para el día de hoy, otro de los titulares, Emi. Página 12, allí vemos la maldición de la CIDE, habla el principal título que tiene este diario y hace referencia a distintos agentes que han participado también en algún momento en la investigación del atentado a la AMIA. Y uno de los títulos que vemos allí, que también me parece muy interesante, el efecto no deseado del Mundial. Esto habla
justamente porque disminuyeron las ventas navideñas. Disminuyó en forma considerable si lo comparamos con el último año. Y esto aparentemente obedece a los gastos que se han generado en el festejo del Mundial. La gente salió, parece, a comer el día 18 y se privó después de los festejos para la Navidad. ¿Qué más tenemos? ¿Nos queda alguno más? Así es, el diario La Nación. La ciudad denunciará hoy al gobierno por incumplir el fallo de la Corte Suprema. Esto haciendo referencia justamente a lo que comentábamos recién. La Navidad ucraniana, entre las bombas e ilusiones, es el otro de los títulos que está acompañado por una fotografía allí en este diario de la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos quedó alguno? No, no nos quedó ninguno otro. Entonces, de esta manera, vamos a la pausa y ya volvemos para el cierre del programa del día de hoy. El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado, un lugar de magia y encanto. Dormís con vista al Río Grande de Punilla, visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. La Casa de las Aberturas. La mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena. Puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas. Avenida España, 884. La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín. Avenida España 242. La Falda. 03548-422239. Seguinos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. En el mes del Mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte: ¡tengo mi casa! ¡Tenemos nuestra casa! Con el enorme orgullo de ser dueños, con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia. De 6.703 casas propias. Estoy muy feliz. Muy feliz de tener mi casa y mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Estamos en el cierre del programa del día de hoy. Vamos ahora con el auspicio de Mensay a conocer la información sobre el clima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548-408881. Mensaje,
auspicia el tiempo. Bien, estamos cerrando con 22 grados en este momento, con un cielo que va a continuar parcialmente nublado. Dice que la máxima prevista para hoy es de 23 grados. Para mañana y el miércoles se espera el cielo parcialmente nublado con la probabilidad de algunas tormentas. 14 de mínima para el día de mañana, 24 la máxima. El miércoles 15 de mínima, 25 la máxima. Nuevamente cielo parcialmente nublado para el día jueves con 14 de mínima, 28 de máxima. Y el viernes se esperan algunas tormentas con 17 de mínima, 25 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Te recuerdo que podés ver las repeticiones de esta emisión a las 18:20 y 23 horas por la señal de Personal Flow, Canal 7 en la ciudad de La Falda, en el 2 de Villa Sardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. Nuestras redes sociales a pie de pantalla, nuestro canal de YouTube Next TV La Falda, nuestro Facebook Next TV La Falda, el Instagram arroba Next TV La Falda y también nuestro WhatsApp el 3548-569024. De esta manera entonces ponemos punto final. Si Dios quiere nos encontramos mañana a partir de las 13:30 como siempre para compartir una hora de información aquí en este programa que es Informe 4. Gracias Emi como siempre por el trabajo sin los controles. A todos ustedes queridos amigos que tengan una tarde espectacular. Chau, hasta mañana.